heathens take it so. Wait for them to ask you who you know. Bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Yu-Gi-Oh! Arc V, así que vamos con enfrentamiento familiar para continuar esta increíble historia. Kite y Shay llegaron a la Torre Oeste para buscar a la hermana de Shay, Lulu. Por fin la vemos, madre mía, le ha costado la vida aparecer. Esto, la verdad que tengo que decir que toda esta saga de viajes temporales y demás me está gustando, pero es un poco locura, ¿eh? O sea, hay que reconocerlo. Oh, oh, parece que el profesor también ha lavado otro cerebro. Y parece que nos va a tocar luchar contra Lulu, ¿no? Vale, pues parece que nos toca luchar con Shay Obsidian contra Lulu. Así que se viene un nuevo y épico duelo aquí en el canal. Vamos a por todas, vamos a elegir papel y toma ya. Voy a ir primero, ¿por qué? Porque no lo sé. Normalmente tendría que haber ido segundo, lo sé, pero no tengo ni idea de qué juega Lulu y Shay, pues ya sabéis que va con los pajaritos. Boca abajo. Ya es cuando le decimos a la Yugi, tu turno. Pues nada, la verdad que tenía ganas, ¿eh? De ponerme aquí on fire, de terminarme de todo en la saga de Arc V. Y está la cosa muy interesante y quiero a ver si me pongo on fire, porque de verdad, me está divirtiendo muchísimo esta saga, ¿eh? Vale. Se supone que si ahora invoco esto, vamos a intentar hacer aquí el combo de los asaltos rapaces, ¿vale? Pues ya ahora saco el 1300. Ahí están los cuervecitos del asalto rapaz, madre mía. Yo voy aquí con todo, my friends. Esto es una locura. Y ahora se supone que esta también podemos activar el efecto, ¿no? Y ahí lo metemos. Y madre mía, mirad cuánta belleza tenemos aquí de asalto rapaces, ojito. Podemos con esto sacar esta que no es suficiente, así que vamos de momento por aquí. Vale, a ver, se supone que con dos de esto, ¿no? O sea, a ver, el combo es. Y ahora, por ejemplo, tengo que sacar este aquí, ¿vale? Que es el defensivo. Cojo a este y cojo a este. Y ya está. Vale, y lo sacamos. La fuerza Strix está lista, perfecto. Se supone que, a ver, esto de por sí ya es un bicho fuerte porque va a ser un 1100 ahora, ¿vale? Sí. Vale, vamos ahora, por ejemplo, a sacar el 2000. Ahí está. Me encanta el combo que hace esto, es brutal, ¿eh? O sea, es lo que digo, asalto rapaces, sí, molan mucho. Lo voy a poner aquí en medio ahora porque sí, ahí está, ¡epa! A ver, este lo que hace es... Vale, pues se supone que con esto vamos a poder petarlo, ¿no? En plan guay, en plan yo ahora selecciono un monstruo que lo con... A ver, vamos a tirar por ejemplo esto, ahí está, ¿eh? Lo seleccionamos y lo petamos, tal cual. No sé lo que es, pero lo vamos a hacer... A ver, sí. Quitamos el efecto, lo damos carta, ahí está. Perfecto. A ver...
Claro, y ahora con esto puedo invocar otra desde mi mano. Es que es una locura, lo de los asaltos rapaz. Yo lo que digo, a mí me encanta por esa gracia que tiene de combo. O sea, está muy bien. Claro, ahora puedo sacar otra sincro y luego aquí tengo, ¿no? Lo de que... Vale, entonces, claro, ya ahora puedo. A ver, se supone que con esto puedo coger... saco a este, ¿no? No, no, no. A ver, yo creo que voy a hacerle más daño así, o sea, literalmente. Porque con esto... No, no, no. Yo creo que ahora lo que toca es pegar ahí un fallar. Vamos allá. Quiero que digo que... Vale, ya tenemos la batalla, perfecto. Y termino la... Vale. Bien, bien jugado, bien jugado. Un turno ahí de... Madness de... ¡Oh, que te bajo esto, esto, esto! ¡Hala! Fin de la battle phase, amigo. ¡Placa! Me acaba de destrozar, Me acaba de destrozar aquí a lo bonito. Madre mía con Lulu. Lulu que se le ha cortocircuitado aquí todo, por lo que veo. O sea, le ha petado la cabeza. Dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, señores? Venga, Lulu, piensa. A ver, lo bueno es que el 2000 va petando bichos, que está bastante, bastante bien. Y pues bueno, incluso ahora luego si me saco otro 2000 son ataques directos que le van a entrar. No está mal la cosa, ayuda, pero bueno. Vamos un poquito a ver qué hace ahora Lulu, porque lo que digo, le está petando la cabeza a la IA, O sea, madre, en face, vale, total para bajar un monstruo, tío, de verdad. Muy épico, vale. Vale, vamos a tirar esto. Me voy a pillar el 1700 que se ven aquí, bien bonito, bien sexy él, todo guapo, todo flama. Lo vamos a invocar. Y ahora sí que sí, vamos a petarnos aquí a... A ver, vamos a invocar de modo especial. Vamos a sacar uno de estos, muy bien. Y el 500, vale, ahí está. ¿Cómo que más? ¿Por qué, por qué, por qué? No era, a ver, a ver, a ver, no eran dos. Ah, tres monstruos. Pues entonces no, entonces no, entonces así vamos bien. Vale, ya sabéis, activamos el efecto, ¿vale? Vamos a petarnos el monstruo que sea que tenga boca abajo. Ahí está. Vamos a poner boca abajo, que es el que puede tener defensa o algo, ¿vale? Ahí está, le quitamos nada. Son monstruos puramente defensivos, no pasa nada. Y ahora sí que sí, vamos a la battle phase. Vamos a empezar atacando con esto. Como tenga otro ya me parto. Digo, vale, digo, como tenga otro me parto de risa. Ahí está, otro en mano, seguro. Pues no, vale. Vamos a poder pegarle un poquito. Lo bueno es eso, los asaltos rapaz, como podéis ver, pues son, es un deck bastante, bastante entretenido. O sea, es un deck que me mola, es un deck que te spamea la mesa, pero tampoco lo sueles ver mucho en online, O sea, me refiero aquí en la campaña sí, pero del online es un deck que, por ejemplo, te tira un Dark Hole, te tira algo y te limpian la mesa de una manera tan bestia o una fuerza del espejo que no sé yo hasta qué punto renta, ¿no? No son inmunes, puedes hacer cosas, pero claro, no es un meta ahora mismo mega roto de Yugi. Aún así, lo que digo, me ha molado bastante, yo creo que ha sido una salida guapa, ¿no? De estas chulas. Y luego quiero enfrentarme contra los asaltarrapaces con mi deck porque va a ser una sangría esto, De nuevo lo dicho, a Lulu pues le peta la cabeza, es en plan de ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hay cinco bichos en mesa! Y claro, nosotros pues tenemos aquí que demostrar nuestro level, así que vamos a ver qué pasa ahora. Vale, nos baja un 0-0, muy bien, va aquí a buscar algo. Y monstruo boca abajo, no pasa nada. Aquí estamos con la Enface, estamos aquí a tope, tenemos bichos más que de sobra, así que ya sabéis. Nosotros vamos a activar primero el efecto de este cartonazo y nos vamos a quitar, adiós al último de los materiales, nos vamos a quitar aquí al amigo, ahí está, flica, no sabemos lo que hay, pero le quitamos 100. Y ahora sí que sí, vamos a buscar aquí a atacar al amigo, ¿vale? Vamos a venir por aquí, atacamos con el 500, nos lo quitamos y el 2000 que sea el que remate a Lulu. Que creo que no ha podido hacer nada, así, literalmente. Ya está, turno 7, victoria conseguida para nosotros. Aún controlada mentalmente, Lulu escapó. ¡Lulu! ¡Lulu! Pues bueno, duelo de campaña desbloqueado, duelo interrumpido. Tenemos por aquí el duelo a la inversa, el duelista, la receta y el deck de desafío de Lulu. Y una carta nueva de premio que es el Lirilurk, Gorrión de Cobalto, Goblin Robando, Regen Revestido y 1623 puntos de duelo. Ahora sí que sí, vamos con el duelo a la inversa de Lulu contra Shade. Cero a enfrentarnos contra Shade Obsidian.
su deck de asaltos rapaces creo que me parece bastante, bastante interesante y creo que puede ser un enfrentamiento realmente digno de competición. Así que vamos allá. De momento nosotros obviamente vamos a ir segundos, ¿por qué? Porque lo que vamos a necesitar es cartas, ¿vale? Shay va a tener un robo de cartas constante con el deck, ya lo hemos visto en la partida que he jugado yo antes. Y lo que os digo, esto viene, vale, viene bien, tenemos un buen inicio, madre mía. Me gusta, vale, pon cartas trampa, perfecto, esto puede ser muy top, os lo digo. Puede ser muy top esta salida. Madre mía, que si va a ser top. Os lo digo, va a ser muy top. Vale, de momento, vamos aquí. Me da igual, vale, preparación, sí. Vale. Luego. Vamos con el Impachi. Vamos con el difícil, petamos obviamente el dragón blanco o azules, por si nos sale una de revivir, pues tenemos un 3000 en el cementerio así bien bonito y bien fresco. Y ahora sí, nosotros vamos a empezar a golpear con calma, pero sin parar, ¿vale? Empezamos aquí, le quitamos el 100, muy bien, ahí está. ¿Por qué no? Ah, vale, por el efecto del... Se ha activado igual entonces, vale. En face entonces, amigos. En face. Vamos a ver qué tiene ahí en mano, porque seguro que tiene para hacer el combo de asalto rapaces ahí rapidito. Pues no. Boca abajo. Y carta mágica trampa, que no sé lo que será, pero de momento nos la ha jugado un poquito bien. Ha estado, yo creo que guay. Vale, pues nosotros vamos un poco a ir a protegernos, ¿vale? Vamos a sacar esto, este turno quizás no hagamos daño, pero lo que digo, tenemos la fuerza de espejo, tenemos cosas importantes en mesa. Y hay que empezar a quitarse estos bichitos. Ahí está, nos lo quitamos y con el 2000 nos quitamos lo que sea que tenga por aquí, que es otro bicho de estos. Vale, le hemos quitado dos importantes bichos, vamos a la end phase, le damos turno. Lo bueno, no tiene muchas cartas en mano, estamos consiguiendo un poco paliar el filtreo que se puede meter de cartas con los Lanius y demás. Así que de momento la cosa va bien. Vale, él sigue ahí con sus monstruos en defensa, tiene cartas ahí trampa preparada, obviamente. A ver si me saco un breaker, bien bonito, breaker o algo que pete trampas. No. Bueno, mejor, ¿sabes? Por esto tengo un 3000 en el próximo turno. Me encanta la idea, vale, pues vamos aquí, sacamos aquí a la abejita. Vamos a hacer entonces juego rápido, ¿vale? Tenemos una fuerza de espejo, pues bien, vamos a venir por aquí, invocación por volteo. Le voy a petar lo que sea que tenga de en este caso aquí, ahí va, uy. Bien. Vale, pues por lo menos, mira, le vamos quitando ahí el combate. Vamos a pegar, no tiene cartas en mano, así que vamos con un 1600. Si tiene un Waboku o algo, me la lía, vale, no tiene Waboku, parece. Le pegamos por aquí de 2000, ok, le bajamos a 4400 y le pegamos de 1850 para bajarle a 2550 y de 450 para bajarle a 2100. Lo hemos conseguido, le hemos perpetrado bastante, un daño yo creo bastante interesante y la verdad que con las cartas que tengo de trampa yo creo que esto está muy a mi favor. O sea, ya os lo digo, me voy a sacar un 3000 en el próximo turno, así que a ver qué hace. Y lo que digo, que no tiene cartas en mano. Se ha pegado una atascada buena, ¿eh? Vale, que le he petado las mágicas trampa y luego lo otro, pero madre mía. Asalto a la paz de normal tiene que hacer jugadas mucho mejores que estas, os lo digo. O sea, creo que es que le ha roto mucho con el de esto, se ha atascado y ya está. Porque. Vale, perdón un momento, que ha venido un paquete y me ha tocado parar aquí en seco. Menos mal que no es otro tipo de juego y aquí pues una pausa no pasa nada. A ver, esta es la draw pase. Sí. Obviamente que sí, chavales. Ostras, otra fuerza del espejo, tío. Pero bueno, yo saco al dragón blanco de ojos azules y con este ya puedo mirar al oponente y decirle, Shay, are you looking at my eyes, my friend? 3000 de ataque. Fin de la cita. Dragón blanco de ojos azules, standby phase, main phase, venimos por aquí, vamos a la battle phase y simplemente un dragón, como tengo a Goku, me deja vendido. Parece que tiene algo, no sé qué va a hacer, me anula el ataque, vale, pues no pasa nada, te pego de 1850, a ver qué haces ahora para anular. Nada, no le puedo hacer daño este turno, ¿o qué? Pues yo te pego. Yo te pego, ¿vale? Ahí está, te pego. Yo, por lo menos, pegarte te pego, amigo. Después ya otra cosa es que mis ataques hagan algo, pero te he pegado. ¿Vale? Me puede ahora petarme el 3000 si me saca algún megacombo roto. Con una carta en mano lo dudo, pero es Shay Obsidian, yo no me confiaría. Lo que digo, ni cuando la partida ya aparece toda de mi lado, llega el tío este y me dice, que te vacilo igual, que no te preocupes.
Vale, pues él va a la Battle Phase y le voy a decir que ni de Peter. Hombre, amigo, que tengo una fuerza del espejo aquí para ti con tu nombre. Mira, mira, mira. ¡Boom! No voy a tirar dos fuerzas del espejo para un rapaz, ¿sabes? En plan, hey, my friend. Y ahora es cuando, si me saco otra fuerza del espejo. Partidas extrañas. Aquí, en KTS. Las hay, creedme, las hay. Esta es una de ellas. Bueno, 3000, yo confío en mi dragoncito. Es mi caballo ganador. Otro de estos. Ya sé que no voy a hacer nada, voy a la en face, ¿vale? Lo que digo, el tío me está aguantando la vida, ¿eh? Fijaos en la mesa que tengo, la mesa que tiene él, inexistente, y el tío ahí aguantando como un campeón, ¿eh? Es un verdadero champ. Se pone un monstruo boca abajo en defensa, ya está empezando a decir, que se me acaban aquí las cartas, aquí hay un problema. No pasa nada, yo voy a sacar un cráneo convocado, voy a petarme aquí a uno de los caballitos ayudantes, ahí está. Y vamos a ver si por fin conseguimos, como tengo la tercera trampa de esas, me parto un rato de risa, ¿vale? Ahí está. Vale, le conseguimos quitar el pajarito, muy bien. Y ahora sí, sí, dragón blanco, por favor. Termina esto, termina esta locura, termina esta madness. De una vez por todas, ahí está, Shade Obsidian derrotado. Madre mía, ha estado bien, ha estado divertido. Ahí tenemos el deck de desafío de Shade Obsidian, importante. O sea que Shade ahora mismo yo creo que ya no va a salir mucho más por aquí. Así que otra trama finalizada y ahora lo importante, vamos aquí a venir, vamos a comprar cartones, que siempre es divertido. Ya sabéis, venimos a los de... voy a venir a comprar del propio Shea, ¿vale? Yo creo que ahora le toca a Shea, así que vamos a ver si llegamos hasta un poquito solo, simplemente a ver qué abrimos. Y bueno, de momento, cositas chulas seguro, ¿no? Vale, vale, un Malakoda, bajo señor del abismo ardiente, cartonazo. Tenemos 268 cartas, vamos a llegar a las 275 mínimo, ¿eh? Vale, una carta más. Vamos a hacerlo de hasta que dejen de salirme cartas nuevas, ¿vale? A ver, ahí está. 270. 271. Lo que digo, yo aquí me gasto el money hasta que me salga un sobre con todo repetidas. Vale, 273. Vamos, que llegamos a las 75. Algo me lo dice, algo me lo dice. Venga, 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 venga. Vale, Magna Ligre, 273, me he quedado ahí. Pues nada, lo que digo, el sobre de cortesía. Y ya está, ya no abro más. Ahí está, una mecha bestia. Vale, ya he pasado a 75, que era lo que quería. Perfecto, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el unboxing, soy José Herrero. Esto es KTS, nos vemos en la próxima. Adiós. All my friends are hidden, sick, so